es Rosa Manuela. ¡Ahí está! ¡Un abrazo para Mario Frigo! Alguien se ha despertado de buen humor esta mañana. Es un gran día para Medici. La rebelión ha ganado. Rosa Manuela vuelve a casa. Todavía no está aquí, Mario. Di Ravello aún tiene el poder. Ha intentado matarla antes y hoy no será diferente. Me estás cortando el rollo. ¡Es Rosa Manuela, ¿no? ¡Es Rosa Manuela! Seguro que has leído su ensayo sobre la construcción de una nación. Es una mujer brillante. ¡Sí! ¿Qué ha dicho? Teo siempre es así. Yo también quiero conocerla. Nadie va a conocer a nadie si le pasa algo a ese avión. ¿Tenemos sus coordenadas? Las marcaré en tu mapa y, Rico, nos veremos pronto. Vámonos. ¡Manténla a salvo! Rico, acércate al avión de Rosa. Está entrando en una zona peligrosa. Avión no identificado. ¿Cuál es su intención? Nuestra intención, evitar que Di Ravello os destroce a balazos. Rico Rodríguez, a vuestro servicio. Recibido. Gracias por la escolta. Que el vuelo sea tranquilo. ¡Compañía! ¡Vienen rápido! Claro que conozco al gran Mario Frigo. ¿Ah, sí? Gracias por todo lo que has hecho al servicio de la libertad de Medici. Te adoro. Te adoro. ¿Eso ha sido raro?
memorable. ¡Mierda! Gracias. Gracias por tu valentía. Tu país está en deuda contigo. Muchas gracias, amigo. Gracias. Ah, presidenta Manuela. A una presidenta debe elegirla el pueblo. Solo soy una leal ciudadana de Medici. Con Rosa, vale. Cada día, Di Ravello va perdiendo poder. ¿Qué hace él aquí? ¡Ese hombre es un cobarde traicionero! ¡No creáis sus palabras! ¡Deserté! ¡Soy leal! ¡Mentira! Esta babosa sin agallas jamás desertaría. Ayudó a Di Ravello a falsificar pruebas para justificar su golpe. Si él está aquí, Di Ravello también. Que vamos a atacar la central eléctrica. Tener la enfermedad y también la cura valdría mucho más. A nadie si le pasa algo a ese avión. Di Ravello sabe dónde estás y va a enviar a un ejército para matar. Así que si no, es el topo. ¡Que muera! Encerradlo. Será juzgado por sus crímenes ante un tribunal civil. La justicia debe volver a Medici. Incluso para él. Quizás sea hora de oír toda la historia de la rebelión. Rico, Rosa te está buscando. Deberías venir aquí lo antes posible. ¿Va todo bien? Diría que no. De todas formas, quiero decírtelo en persona por si alguien nos escucha. Llegaré pronto. Llenad vuestros corazones de valor. Medici será nuestra si luchamos por ella. Sabes cómo tratarlos. He llegado lo antes posible. Agradezco la urgencia. La situación lo requiere. Nadie debe emplear el poder de Vaparium. Venga ya. ¿Nadie? El poder contamina la mente de quien lo posee, sea cual sea su naturaleza. Rico, Di Ravello transporta la tecnología y los datos sobre el Vaparium con esto. Vaya, pero si hasta tiene su propio tren. Ese tren se dirige a un aeropuerto. Intenta sacar el Vaparium de la isla. No lo permitiremos. Debe descarrilar antes de llegar a su destino. Rico, Mario Frigo es tu hombre. ¿Sabes pilotar el helicóptero? Mario Frigo no es tu hombre. Yo sí. Bueno, zanjado entonces. Buena suerte, Rico. Te llevaré hasta el tren. Vale, allá vamos. Pronto pasará un tren por aquí. Podremos usarlo para alcanzar el tren que Rosa quiere que descarriles. ¿Estás esperando a alguien? Sí, así que protege tu tren a toda costa. Tengo la sensación de que no pasaremos desapercibidos. Vigilaré lo que haces desde arriba. Vale, prepárate. Tu tren debería de pasar de un momento a otro. ¡Ahí está! Teo, estoy en posición. Bien, Rico. Me quedaré atrás y te daré información. ¡Helicóptero!
Acaba con los helicópteros. Os necesitamos a ti y al tren de una pieza para llegar al objetivo. Ya voy. Vamos allá.
Marius se queda en Medici. Al menos por ahora. ¿Eso es todo? Rico. Annika. Te envío unas coordenadas. Ven a verme. Localizad al rebelde de inmediato. No dejéis que escape. ¿Qué hacemos aquí? El bastardo de Di Ravello ha encerrado a mi antigua tripulación. Eran contrabandistas libres y ahora esclavos en las minas. ¿Eran libres? ¿Contigo al mando? ¡Qué listillo! Tenían camas para dormir, comida y grapa para beber. Ahora están en jaulas y los matones de Di Ravello los hacen trabajar hasta reventar. Pues haz algo al respecto. Lo haremos. Los tres. Uno de los nuestros se fugó. Dice que la seguridad se desactiva desde la planta de abajo de la prisión. Si lo hacemos, las puertas se abrirán. Suena sencillo, pero ¿eso no hará que los militares maten a tus amigos? A esta gente no. Libéralos y lo verás. Me gusta cómo pintan esos tipos. Está controlada por un sistema de 3 interruptores, Rico. Activas 2 y luego el tercero para abrir la puerta de la cámara interior. ¿Entendido? Claro. Buscar y activar. Creo que lo he entendido. Protegeremos la entrada de la prisión mientras estás abajo. ¡Rico! ¡Es una trampa! ¡Las tropas de Di Ravello se acercan! Esperaba que nos honraras con tu presencia, Rico Rodríguez. Por favor, quédate, estira los pies, relájate. ¿Te gusta cómo he redecorado esto? Espero que sí, porque será tu tumba. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Bla, bla, bla. ¿Nunca te cansas de tu voz? Porque a mí sí me cansa. Annika, 2 interruptores, ¿verdad? Los estoy buscando. Con eso debería valer. Ahora, el terminal. Es inútil, Rico Rodríguez. Pero... la futilidad de tu esfuerzo me divierte. Vale. Un error y tendré que empezar de nuevo. Annika, me acerco a los prisioneros. Solo unas alas más. No ha sido muy impresionante. Pero si insistes en morir lo antes posible... Vale, lo mismo. 2 interruptores y el terminal. Gracias.
Allá va. Si cometo un error, tendré que reiniciar el proceso. Saber que una bomba de Bavarium está a punto de salir de la isla. Cualquiera te dirá que eso es un problemón. Ven a verme cuando tengas un hueco en esa agenda tan apretada.